Nosotros como programas de variedades y siempre preocupados por la colectividad, no debemos desconectarnos de las situaciones que nos afectan de una u otra manera. El coronavirus. Hay mucha gente hablando mucho disparate y muchas cosas. En este momento, Grisel, en Santo Domingo se está llevando a cabo un importante encuentro entre el ministro de Salud Pública, el doctor Sánchez Cárdenas. El doctor Sánchez Cárdenas y un grupo de especialistas y gente de los medios de comunicación. Vamos a ver y vamos a compartir con ustedes las informaciones que allí se están suministrando en este momento con respecto al coronavirus, cuyos casos se han presentado en el país, dicen ellos, vienen de otro punto y que no necesariamente están aquí presentes. Además, a los niños compañeros del jovencito adolescente de 12 años, ya en el hospital le dieron el alta, sí, a esos compañeros que estaban siendo examinados. Pero vamos a conectar en directo con estas informaciones. Vamos a ver qué está pasando. Estos afiches es información preparada para la capacitación y orientación de los ciudadanos. Igualmente, en los aeropuertos y puertos se está instalando flyers o pancartas en español, en inglés, en creol y en italiano, con fines de que los visitantes nuestros reciban una alerta temprana a su llegada al país. Igualmente, para tranquilidad de toda la comunidad cibaeña, debemos informar que estamos, puntualidad y a la Junta de Aviación Civil, en comunicación con los capitanes de las aeronaves y cruceros que llegan al país y que están obligados por el Reglamento Sanitario Internacional a presentar en puerto las novedades de salud mediante lo que se llama declaración de salud del capitán del barco o de la nave. A cada puerto que llega debe hacer ese reporte. En muchos casos, a través del IDAC y de la Junta, hemos contactado en vuelo a los capitanes. Lo hacíamos, por ejemplo, en el caso de los vuelos cancelados de Milán, para que el capitán reportara en vuelo las novedades de salud que se estuvieran presentando como viajeros con tos, tornudos, fiebre. ¿Cómo ve, papi? No me haga eso. En fin, con esto queremos llevar el mensaje de que toda la comunidad se mantenga atenta a la información del Ministerio de Salud y de sus técnicos, a que presten atención y apoyo a los oficiales de salud que están visitando los hogares de los contactos o de los sospechosos, o que requieran información en la comunidad acerca de visitantes recién llegados que provengan de países de circulación comunitaria del virus. La información compartida en la comunidad es importante para los epidemiólogos hacer el levantamiento y llevar a cabo las medidas de prevención que actualmente estamos llegando. Ojalá podamos, con la intervención de todas las comunidades y de los actores de nuestra sociedad claves, contener lo más que se pueda el ingreso a las comunidades del virus. Y esto solo se logra con la intervención y participación de todos, de común acuerdo, defendiendo nuestro país de esta catástrofe internacional en curso. Evitemos, con la participación y bien información de todos, cambiando y adoptando culturas de higiene armónica con lo que estamos viviendo, y evitando exponernos en actividades, viajes, etcétera, que pueden ser diferidos hasta tanto pase este pico que está teniendo la enfermedad a nivel internacional. Es nuestra recomendación básica, y pedir
a los medios de comunicación la colaboración en la difusión de información adecuada, recogiendo las incidencias en las comunidades como se ha estado haciendo, porque ellos son fuente importante para el Ministerio, acudir rápidamente con nuestros técnicos en los puntos señalados. Muchas gracias. Vamos a desarrollar los documentos de aquí para que coordinen las preguntas. Señor Adriano. De salud pública, dando algunas explicaciones, y pienso que debemos muy estar atentos, porque hay gente que juega con todo, hasta en las redes, ahí es que más se ven, inventando y que están muy fiat y una. Espérense, vamos a estar atentos a las autoridades. Yo he dicho desde el principio que el gobierno, las autoridades de salud pública han mantenido los protocolos que hay que usar en estos casos. Hasta ahora nosotros no somos distribuidores, se puede decir. O sea, nosotros no, los dominicanos como dominicanos todavía. ¿Eh? Los casos que nos han llegado son casos esencialmente de fuera. Y las autoridades mantienen la vigilancia, incluso hasta vuelos se han suspendido. Sí. Sí. Y se está trabajando en eso y hay que reconocerlo. Debemos dejar de ser mezquinos. Nosotros cada vez que veamos cuestiones así o nos informen, nosotros nos conectamos. Seguimos escuchando. Vamos a seguir escuchando lo que dice el doctor. Y que pudiera ser incluso que los propios vecinos ayudaran a proveerle de las cosas que ella necesitaba comprar. Pudieron perfectamente, como ha pasado en Colombia y en Costa Rica, que sus primeros casos se ha manejado no en hospitales, sino en los hogares. En Estados Unidos, la mayor parte de los casos se está manejando intradomiciliario. De manera que esa es una posibilidad que debemos tomar en cuenta para una fase posterior, en la cual, para que no se produzca el desborde del sistema, la familia tiene que empezar a educarse y a informarse cómo se maneja un caso de esto. Y estamos hablando de casos leves, como el que ustedes vieron en la imagen de San Francisco de Macorís. Los casos complicados y que no reúnan en los hogares las condiciones deben ser llevados a centros de aislamiento, que pueden ser los hospitales, y en los casos graves, entonces llegar a las unidades de atención intensiva. Esas fases están todas contempladas. Estamos trabajando en el este en un centro, estamos trabajando en varios centros, buscando cómo crear fuentes alternativas, pero los hospitales señalados ya tienen unidades para aislamiento. Como ustedes ven, no tenemos tantos casos para internamiento en estos momentos, y los que tenemos se han movido, cuando no reúnen las condiciones, hacia el Hospital Militar de la Fuerza Aérea, que será ampliada la cobertura de servicios que este está prestando, especialmente para el COVID-19. Doctor, buenos días. Se divulgó en las redes sociales que supuestamente una pareja de esposos médicos de La Vega, que vinieron de un congreso de España, estaban siendo monitoreados porque eran sospechosos. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay un listado bastante amplio de personas que están en vigilancia. Si esa persona está en el día, han llegado asintomáticos, como llegó el niño precisamente y su familia, y posteriormente llegan en peligro, se contagian durante su tour, llegan asintomáticos y posteriormente desarrollan los síntomas, surge la alerta, como el sistema está operando bien, inmediatamente se hace la captación, se toma la muestra y miren dónde están el padre y el hijo, ya bajo protección del servicio. En estos casos se hace la vigilancia de ese tipo de personas hasta tanto aparezcan síntomas. No se practica por protocolo la muestra, la toma de muestra a pacientes asintomáticos. En España, probablemente usted se refiera a eso, por reglamento sanitario internacional, el ministerio recibe de España la notificación de que en un congreso celebrado en Madrid habían 5 dominicanos
que participaron en un congreso, y dentro de ese congreso un ciudadano español salió COVID positivo. Por eso España estaba obligado a notificar a todas las nacionalidades que ahí estaban de que habían 5 dominicanos. Inmediatamente se recibe la notificación de España, se hace el contacto y se ponen en vigilancia si no hay sintomatología. Si hay sintomatología, se toma la muestra, se manda al laboratorio y recibimos la notificación de positivo o negativo. Mientras tanto, mientras sigan asintomáticos, sigue el ciclo de los 14 días de vigilancia. Pasados los 14 días, se saca del sistema de vigilancia y la persona sigue su curso de vida normal. Señor ministro, Ricardo Santana. Ricardo, vamos a respetar el orden. Ya le habían dado la palabra aquí. Doctor, con relación, estamos hablando del coronavirus, pero hay una situación difícil, por lo menos en el Cibao, que es la tuberculosis. ¿Cuál es la situación y cómo podría esa combinación de ese aumento de tuberculosis en la región del Cibao, junto con el coronavirus, podría ser eso letal? ¿Cuál es la situación? Porque es una realidad lo de la tuberculosis. Mire, nosotros no tenemos un comportamiento cambiado en la tuberculosis en las estadísticas nacionales. Lo que siempre se ha dado son que cuando se determinan los casos, inmediatamente se hace intervención. Con la tuberculosis tenemos un caso específico ya tradicional de poblaciones de las cárceles, poblaciones migrantes, etcétera, y de dominicanos de condiciones sociales deprimidas que están vinculados a estos casos. Y todos, absolutamente todos, van en el proceso de vigilancia y detección temprana de la tuberculosis, para la cual tenemos los dispositivos, las unidades móviles que se están llevando a cabo a nivel nacional. El COVID es en estos momentos la gran preocupación nacional en la fase que está. Y Santiago, estamos reforzando y designando nuevo personal en aeropuerto y en vigilancia sanitaria en la ciudad. Bueno, ahí estaba Pablo Aguilera de aquí, de nuestro canal. Entre otras cosas, el doctor asegura que el niño que estaba en observación, estaban aplicando los protocolos, está muy bien de salud, que sus compañeritos fueron despachados a sus casas. Eso es parte de lo que él ha dicho, que no tenemos como país, como República Dominicana, no tenemos propagación es la palabra. Casos sí. que han venido al país de otros sitios. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, confiamos, ¿verdad?, en estas autoridades, pero, que son las que tenemos que escuchar. Al público. Mantengamos las medidas de prevención. Vamos a lavarnos las manos bien lavadas constantemente. Con jabón de guava, vamos a tomar estos jugos que suben nuestra defensa con vitamina C, con omega. Todo lo que sea por prevención, seguirlo haciendo. Y cuidar, ¿verdad? Si usted no tiene que asistir a donde haya mucha gente, pues no vaya. Quédese tranquilo en la casa, para que así evitemos todo este tipo de situaciones. Y no se deje llevar de rumores de las calles, que la vecina dijo que trate usted de chequear los medios de comunicación, la televisión, sobre cuando todo cuando hablan en las autoridades. Estén atentos a eso. La gente habla muchas cosas en la calle, muchos rumores. Eso no es bueno. Vamos a estar conectados con la gente de salud pública. Nosotros tenemos un video que estamos pasando aquí, que habla de esos tips que son necesarios para prevenir el contagio de esta enfermedad que tiene a todo el mundo de cabeza. Señor director.